Manuel Belgrano, el creador de la bandera y uno de los intelectuales revolucionarios más notables de la historia argentina, nació en Buenos Aires el 3 de junio de 1770. Estudió en el Colegio de San Carlos y en 1786 se recibió de licenciado en filosofía. Pero como quería seguir estudiando, y por aquel entonces en Buenos Aires no había universidades, sus padres lo ayudaron económicamente para que pudiera viajar a Europa y estudiar a las universidades de Salamanca y Valladolid. En julio de 1789 estalló la Revolución Francesa, que animó a miles de hombres y mujeres que querían cambios profundos en Europa y América a combatir el autoritarismo de los reyes y los poderosos, y a darle a los pueblos el merecido lugar protagónico en la historia y en la política. Eran épocas interesantes para alguien como Manuel, que se las ingeniaba en medio de la rígida censura impuesta por la monarquía española para leer los periódicos y publicaciones que contaban la marcha de la revolución y comentaban que en París, después de tantos siglos de absolutismo, todo se ponía en duda y nada se daba por sentado. Una nueva cultura, una nueva filosofía y una nueva economía, más cercana a las necesidades populares, comenzaban a difundirse y a entusiasmar a la gente por todo el mundo. En la época en que Belgrano estudiaba en España, la mayoría de los libros que expresaban ideas novedosas estaban prohibidos por la Iglesia, que creía peligrosa la difusión de aquellos pensamientos que la cuestionaban. Belgrano le mandó una carta al Papa solicitándole permiso para leerlos y, teniendo en cuenta sus excelentes calificaciones, Pío VI lo autorizó. Aquel joven Manuel, gracias a que sabía francés, italiano e inglés, pudo leer los textos originales de teóricos políticos como Rousseau, Montesquieu, Voltaire, que atacaban el absolutismo monárquico y proponían que los poderes del Estado dejaran de estar injustamente concentrados en una sola mano, la del rey, y pasaran a dividirse en el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. También criticaban el poder político y económico de la Iglesia Católica y defendían el derecho de todo hombre a pensar, escribir, expresar sus ideas y a gozar de la protección del propio Estado que el ciudadano sostiene con el pago de sus impuestos. Por aquel entonces, la gente que sabía de economía leía las obras de autores como Quesnay y Adam Smith. El francés Quesnay pensaba que la principal riqueza de un país estaba en la tierra, o sea, en la agricultura y en la minería. El escocés Smith decía que la riqueza de las naciones estaba en el trabajo de sus habitantes. Planteaba que un país podía tener grandes recursos naturales, pero si la riqueza estaba mal repartida y no se organizaba el trabajo, esa nación no tendría futuro. En cambio, puede haber naciones con pocos recursos naturales, pero que con una administración inteligente y el trabajo de sus habitantes, ese país estará destinado a ser una gran nación. Belgrano pensó que estas dos visiones de la economía podían complementarse. El inmenso territorio del virreinato era muy rico en recursos naturales y era cuestión de aumentar la población, organizar la agricultura, la ganadería y promover la industria y el trabajo bien pago de sus habitantes para empezar a construir una gran nación. El joven Manuel, que estaba por cumplir 24 años, partió hacia Buenos Aires con todo ese entusiasmo y su designación de secretario del Real Consulado de Buenos Aires, un organismo colonial que se dedicaba a fomentar las actividades económicas. En aquella Buenos Aires de 1794, estaba prohibido caminar por la vereda del Cabildo. Si algún distraído pasaba igual, el centinela le gritaba: «¡Alto! ¿Quién vive?». Y si el transeúnte no conocía la contraseña, era empujado a la calle, o sea, al barro, o detenido en un calabozo. Las contraseñas variaban, así que había que estar informado o prepararse para el barro. Los esclavos de origen africano de aquella Buenos Aires, a diferencia de sus hermanos confinados en las plantaciones de café del sur de Brasil, los ingenios azucareros de Cuba y los algodonales del sur de los Estados Unidos, tenían múltiples ocupaciones. Eran albañiles, cocheros, mucamos, barberos, zapateros y vendedores ambulantes que debían entregar casi todo el producto de esa venta a sus amos. Cuentan que los mejores maestros de piano y los mejores concertistas eran negros. A poco de llegar a Buenos Aires,
Belgrano asumió su cargo en el consulado, desde donde se propuso trabajar hasta lograr sus objetivos: fomentar la educación, capacitar a la gente para que aprenda oficios y pueda aplicarlos en el beneficio del país. Creó escuelas de dibujo, de matemáticas y de náutica. Pero estas ideas revolucionarias chocaban contra la oposición de los ricos y poderosos miembros del consulado, que no querían saber nada con cambiar las cosas, porque así como estaban, podían seguir acumulando poder y riqueza. Pero a pesar de todo, Belgrano seguía pensando en un modelo distinto, en una futura patria, porque se iba dando cuenta que con aquel gobierno colonial no se iban a producir los cambios por los que él luchaba. Cada año escribía en las memorias del consulado artículos sobre educación. Le preocupaba cómo se aburrían los chicos en las escuelas por culpa de una enseñanza atrasada y repetitiva. Él proponía que los alumnos entendieran los saberes, no que los repitieran como loros. Belgrano insistía en que la educación debía ser gratuita, obligatoria y debía estar a cargo del Estado, para que todos los habitantes del virreinato, sin distinción de clases ni sexos, pudieran estudiar y convertirse con el tiempo en hombres y mujeres libres. Pero a la corona española no le gustaban nada esas ideas revolucionarias, y en 1799 una orden del rey disponía el cierre de la Academia de Dibujo, fundada hace unos meses por Belgrano. El texto decía que en caso de sobrar dinero, debería usarse para socorrer a la corona y no para la instalación de escuelas. Estaba claro que la intención de la corona española era evitar que los americanos se educaran y tomaran conciencia de su situación de sometidos. Belgrano pensaba que sus ideas eran buenas y quiso compartirlas con todos, y para difundirlas, en 1801 ayudó a fundar el periódico El Telégrafo Mercantil. Allí Manuel y sus compañeros de ideas, como Hipólito Vieites, escribían artículos proponiendo el fomento de la agricultura, la industria y el comercio, y resaltando el valor de la educación como principal medio de progreso. En aquellos artículos del Telégrafo Mercantil, Belgrano aparece sin dudas como el primer gran economista argentino. Estaba de acuerdo con las ideas liberales que planteaban la apertura de la economía y la libertad de comercio, pero advertía sobre los peligros que podía traer no ponerle límites a la entrada de productos importados que, lógicamente, perjudicarían el desarrollo de la industria local, en la que veía la clave del desarrollo autónomo del país. El virrey del Pino, representante del rey de España y nuestro gobernante de entonces, se oponía categóricamente a aquella forma revolucionaria de pensar y, molesto por el contenido político del Telégrafo Mercantil, decidió cerrarlo en octubre de 1802, inaugurando una perdurable costumbre de los gobiernos autoritarios: la censura de los medios de prensa opositores. Paralelamente a sus tareas de funcionario del gobierno colonial, Belgrano se reunía periódicamente con un grupo de jóvenes que no estaban conformes con la forma en que España manejaba estos territorios. Aprovechaban cada ocasión, cada tertulia, una función teatral, una corrida de toros, para pasarse disimuladamente informaciones y textos revolucionarios que llegaban clandestinamente al Río de la Plata. Cuando a mediados de 1806 se produjo la primera invasión inglesa, Manuel y sus amigos se incorporaron a las milicias criollas para defender la ciudad ante la inoperancia del virrey Sobremonte, que había huido a Córdoba. Las milicias elegían a sus jefes por votación, y así fue que Belgrano fue elegido capitán y tendrá su primer combate a orillas del Riachuelo. Belgrano fue el único funcionario colonial que se negó a jurar fidelidad al rey de Inglaterra. Dijo: "O el viejo amo o ninguno", y cruzó Montevideo para preparar la reconquista de Buenos Aires. En marzo de 1810, Belgrano volvió al periodismo y fundó el Correo de Comercio, desde donde siguió luchando por la difusión de las ideas revolucionarias. Dos meses después, se conocía en Buenos Aires la noticia atrasada de la caída de la Junta de Sevilla, y junto a los jóvenes patriotas que se reunían en la Juanería de Vieites, decidió pasar a la acción. Había que convocar un cabildo abierto para decidir el futuro del virreinato, y el grupo no paró hasta plantearle cara a cara al propio virrey Cisneros que no le siga negando ese derecho. No era fácil dialogar con el sordo Cisneros. La responsabilidad cayó en el primo de Belgrano, Juan José Castelli, y en el comandante del cuerpo de patricios, Cornelio Saavedra. Apenas tuvieron frente a frente al autoritario virrey, le dejaron muy en claro que ninguna fuerza militar lo apoyaba y que le convenía calmarse y escuchar el clamor popular.
No estaban solos. Aún el sordo Cisneros podía oír los gritos que llegaban desde las calles cercanas al fuerte. Eran los vecinos que comenzaban a movilizarse en apoyo a la convocatoria. Algunos iban desarmados, otros, como los muchachos de la Legión Infernal, encabezados por French y Beruti, acompañaban sus gritos con sus puñales y fusiles en alto y estaban decididos a todo. Finalmente el virrey, muy de mala gana, accedió a convocar al cabildo que pudo reunirse el 22 de mayo. Pero cuando Cisneros comprobó que la mayoría de los cabildantes pedía por votación su destitución y su reemplazo por una junta de gobierno, intentó una maniobra designándose él mismo al frente de esa junta. Era una intolerable burla al pueblo. Las milicias y los muchachos de la Legión Infernal reaccionaron inmediatamente rodeando amenazadoramente la casa de Cisneros, mientras Belgrano perdía su tranquilidad habitual diciendo: «Juro a la patria y a mis compañeros que hacia las 3 de la tarde del día de mañana el virrey no ha renunciado, lo arrojaremos por las ventanas de la fortaleza». No hizo falta. Cisneros, calculando la altura, renunció y finalmente, el 25 de mayo, quedó formada la primera junta de gobierno de la que Belgrano será uno de sus vocales. La junta encomendó a Belgrano la difícil tarea de extender la revolución al Paraguay. Mientras su primo, Juan José Castelli, encabezaba una misión militar al Alto Perú y decretaba la libertad y la igualdad de derechos para los habitantes originarios, el fin del tributo y los servicios personales, Belgrano hacía lo propio con los maturales de las misiones. Redactó las bases del primer proyecto constitucional del Río de la Plata, el reglamento para el régimen político y administrativo y reforma de los 30 pueblos de las misiones, firmado el 30 de diciembre en el campamento de Tacuarí. Allí Belgrano establecía que los habitantes originarios eran libres y gozaban de los mismos derechos que los habitantes de Buenos Aires, quedando habilitados para ejercer cualquier cargo y empleo públicos. Decretaba la pena de muerte para los patrones que apliquen castigos corporales a sus trabajadores. Obligaba a plantar 5 nuevos árboles por cada uno que se derribe. Estableció un impuesto especial a la exportación de la yerba, destinando el dinero recaudado a un fondo especial para la construcción y mantenimiento de escuelas. En aquella campaña al Paraguay, el 9 de marzo de 1811, durante la batalla de Tacuarí, se dice que un chico correntino de 13 años, llamado Pedro Ríos, guió al comandante Celestino Vidal, que durante la batalla se había quedado prácticamente ciego. Cuentan que Pedrito tocaba el tambor y avanzaba sin miedo a la vanguardia de las tropas hasta que fue alcanzado por el fuego enemigo y murió en combate. Los intentos conciliadores de Belgrano para evitar el derramamiento de sangre hermana fracasaron y el gobernador de Paraguay prefirió mantener su territorio independiente, tanto de España como de Buenos Aires, y decidió resistirse a las tropas porteñas. Belgrano debió enfrentar un ejército de 6.000 hombres con apenas 700. La campaña concluyó en una derrota que significó la pérdida del Paraguay. A fines de 1811, aumentaron los ataques españoles contra las costas del Paraná, ordenadas por el gobernador español de Montevideo. Estas agresiones se fueron volviendo permanentes y causaron muchas muertes. En Buenos Aires, un poder ejecutivo de 3 miembros había reemplazado a la Junta Grande. El triunvirato veía con gran preocupación lo que pasaba en el litoral y tenía información sobre la posibilidad de que los ataques podían extenderse hasta los propios límites de la capital. Los triunviros decidieron encargarle a Belgrano partir hacia Rosario con un cuerpo de ejército para frenar los ataques españoles. Durante 10 días va y viene preparando las tropas, las provisiones y todo lo necesario para la campaña, hasta que parte en enero de 1812 y logra controlar las agresiones de los enemigos e instalar 2 baterías en las barrancas del Paraná, a las que llamó Libertad e Independencia. A Belgrano le molestaba mucho y le parecía absurdo que los ejércitos patriotas siguieran usando las mismas banderas y símbolos que los enemigos españoles. Estando en Rosario, camino a hacerse cargo de la conducción del Ejército del Norte, pidió al triunvirato que los soldados pudieran usar una escarapela como distintivo. Y así, el 18 de febrero de 1812, se creaba una escarapela de 2 colores, blanco y azul celeste, quedando abolida la roja con que antiguamente se distinguía. Manuel Belgrano
se entusiasmó y le escribió al triunvirato anunciándole que el día 23 de febrero de 1812 entregó las escarapelas a sus tropas para que acaben de confirmar a nuestros enemigos de la firme resolución en que estamos de sostener la independencia de la América. Unos días después, el 27 de febrero de 1812, hizo formar a sus tropas frente a una bandera con los colores de la escarapela y jurarle fidelidad. Todo parece indicar que la primera bandera tenía dos franjas verticales, una blanca y una celeste, como la del ejército de los Andes que usará San Martín en sus campañas libertadoras. En Buenos Aires y el litoral, a partir de 1813, la bandera cambia de forma y comienza a usarse una con tres franjas horizontales, celeste, blanca y celeste. Estos eran los colores de la Casa de Borbón, a la que pertenecía Fernando VII, y la adopción de esos colores parecía ser una estratégica demostración de fidelidad al rey cautivo. El triunvirato se opuso a la creación de la bandera, y a través de su secretario, Bernardino Rivadavia, le ordenó por carta a Belgrano guardar esa bandera y seguir usando la española. Pero la carta no llegó a tiempo, y Belgrano siguió usando la flamante bandera nacional. ¿Por qué reaccionaron así las autoridades porteñas? Porque los poderosos de Buenos Aires sabían que Inglaterra, principal comprador de nuestros productos, que ahora era aliada de España contra Napoleón, le había comunicado al triunvirato, a través del embajador en Río de Janeiro, Lord Stratford, que no aprobaría ningún intento independentista y el uso de una bandera propia era una clara señal de voluntad de separarnos de España. Finalmente Belgrano pudo seguir su camino y hacerse cargo del ejército del norte, si se podía llamar ejército a ese grupo de hombres desarmados y mal alimentados. Los soldados de los ejércitos patriotas, provenientes de los sectores populares, llevaban una vida muy sacrificada. Pasaban años sin ver a sus familias y meses sin cobrar sus sueldos. Enfrentaban al enemigo arriesgando permanentemente sus vidas. De los 1.500 soldados sobrevivientes, más de la tercera parte estaba herida o enferma. Había un fusil cada dos hombres y muy pocas balas. Pero Belgrano logró organizarlo, recomponer la disciplina y, gracias a la colaboración de la población, proveerlo de lo indispensable como para lanzarse al ataque. Avanzó con su gente hasta Jujuy, pero recibió la orden de las autoridades porteñas de retroceder y dirigirse a Montevideo para combatir a los federales de José Gervasio Artigas, que venía resistiendo a los españoles y a los portugueses custodiando la revolución en la banda oriental, actual Uruguay. Artigas era un caudillo popular que pretendía, junto con la independencia, cambios profundos, a diferencia de la clase dirigente porteña que, temerosa de los cambios, solo proponía reformas políticas. Artigas había sublevado a la población rural de la banda oriental, Entre Ríos y Santa Fe, formando un verdadero ejército popular, repartiendo tierras entre sus paisanos e impulsando las ideas federales que cuestionaban el poder absoluto de Buenos Aires. Al gobierno porteño le preocupaba más terminar con la creciente influencia de Artigas que sostener la guerra al enemigo español en el norte. Todos los recursos que le negaban permanentemente a Belgrano eran destinados generosamente a la guerra civil contra los gauchos federales. Estando en su cuartel general de Jujuy, Belgrano recibió de sus espías informaciones muy precisas sobre el avance de un poderoso ejército español desde el norte al mando de Pío Tristán. Teniendo en cuenta la disparidad de las fuerzas, Belgrano decidió usar la inteligencia y ordenó, el 29 de julio de 1812, a través de un durísimo bando, la retirada general de toda la población. La orden era contundente. Había que dejarle la tierra arrasada al ejército enemigo que venía sediento y hambriento tras cruzar los desiertos y las quebradas. No había que dejar nada, ni alimentos, ni animales de transporte, ni objetos de hierro. Belgrano desconfiaba profundamente de los terratenientes y grandes comerciantes locales, a los que llamaba los desnaturalizados que viven entre nosotros. Tenía datos precisos de que ya estaban en contacto con la avanzada española para hacer negocios con las probables nuevas autoridades de las que habían recibido la garantía de respetar sus propiedades. Belgrano no les dejó alternativa. O quemaban todo y se plegaban al éxodo, o los fusilaba. El resto de la población colaboró fervientemente con la causa revolucionaria, perdiendo lo poco que tenían, que para ellos era todo.
Aquel impresionante operativo comenzó a principios de agosto de 1812. Allí iba Belgrano, con todo el pueblo jujeño con el enemigo a sus espaldas, llevando todo lo que podía ser transportado en carretas, llamas, mulas y caballos. Las cosechas fueron quemadas y en las calles de Jujuy ardieron los objetos que no podían ser transportados. Solo quedó la desolación y el desierto. Eso fue lo que encontraron las fuerzas realistas de Tristán cuando llegaron pensando en saquear la ciudad, alimentarse, reponer animales y descansar. Fue la victoria contundente del pueblo jujeño conducido por Belgrano y una derrota vergonzosa para el ejército que venía de luchar contra Napoleón en España. El éxodo jujeño se hizo en tiempo récord. En 5 días se cubrieron 250 kilómetros y poco después la marea humana llegaba a Tucumán. Al llegar allí, el pueblo tucumano le solicitó formalmente a Belgrano que se quedara para enfrentar a los realistas. Por primera y única vez, Belgrano desobedeció a las autoridades que querían obligarlo a bajar a Montevideo para combatir a Artigas y el 24 de septiembre de 1812 obtuvo el importantísimo triunfo de Tucumán. Animados por la victoria, Belgrano y su gente persiguieron a los realistas hasta Salta, derrotándolos el 20 de febrero de 1813. Por aquel entonces, comenzaban en Buenos Aires las sesiones de la Asamblea General Constituyente, que con delegados de las diferentes intendencias del virreinato, se proponía declarar la independencia y sancionar una constitución. Pero Carlos María de Alvear, presidente de la Asamblea y representante de los intereses porteños obedientes a Inglaterra, logró que se aprobaran los símbolos patrios, como el himno, la carapela, la moneda y la bandera. Pero evitó que se declarara la independencia y que se redactara una constitución, temiendo la influencia de las ideas republicanas y federales propuestas por Artigas y su gente. Aquella asamblea del año 13 le otorgó a Belgrano 40.000 pesos oro, aproximadamente $1.5 millones al día de hoy, en premio por sus victorias de Salta y Tucumán. Belgrano, que estaba pasando una muy mala situación económica, decidió, sin embargo, preocupado por la educación popular, donar ese dinero para que sea usado en la construcción de 4 escuelas en distintos lugares del país. Fiel a su costumbre de ocuparse a fondo de las cosas, Belgrano aportó un reglamento para las futuras escuelas que establecía, entre otras cosas, destinar fondos suficientes para la compra de papel, tinta y libros para todos los alumnos, sueldo digno para todos los docentes, régimen de concursos por oposición para la designación de los maestros. Los docentes deberían revalidar su puesto cada 3 años, acreditando su capacidad y calidad para continuar en el cargo. Se prohibía a los alumnos ir a la escuela con ropas que denoten ostentación y lujo. El maestro es un padre de la patria y por lo tanto merece en las celebraciones el sitial más destacado en el cabildo local. Lamentablemente, el dinero donado por Belgrano se esfumó y las escuelas se construyeron muchísimos años más tarde. Belgrano tenía que enfrentar a 2 enemigos a la vez, a las fuerzas españolas y a la escasez de víveres para sus tropas. Sabía que del gobierno de Buenos Aires no podía esperar nada, y se le ocurrió repartir terrenos a cada regimiento para su cultivo. Todos los cuerpos tuvieron una huerta abundante de hortalizas y legumbres, y de este modo todos llenaron su necesidad y entretenían su equipo, porque los frutos que sobraban se vendían en beneficio de todos los soldados que los habían cultivado. Estimulados por los triunfos de Salta y Tucumán, las tropas de Belgrano entraron en el Alto Perú, pero los realistas recibieron refuerzos y armas de Lima y derrotaron a los patriotas en Vilcapugio el 1 de octubre de 1813 y Ayohuma el 14 de noviembre. Belgrano, enfermo de paludismo, debió batirse en retirada con lo poco que pudo salvar de sus tropas. En la posta de Yatasto, en Salta, le traspasó el mando del Ejército del Norte a José de San Martín. A partir de entonces, los uniría una relación de profunda amistad y mutua admiración. En Buenos Aires, con la aparición de los primeros aladeros, que permitieron el aprovechamiento total de la vaca, el ganado y los campos, se valorizaron notablemente. Esto benefició principalmente a los ganaderos porteños,
que tenían acceso al puerto y a la exportación. Este grupo se fue haciendo cada vez más poderoso y exigió una mayor participación política y el control del aparato del Estado, sin importarle demasiado lo que ocurría en el interior del país, que se encontraba en una situación económica cada vez más desastrosa, a causa de la política librecambista porteña y de la guerra que se libraba sobre todo en aquellas zonas. Ajena a estos problemas, la clase dirigente porteña fue concentrando el poder en pocas manos, pasando en 1814 de un poder ejecutivo de 3 miembros, el triunvirato, al directorio, donde una sola persona ejercía el poder. Tras una serie de campañas victoriosas, Napoleón había intentado en 1812 conquistar Rusia. Fue el principio de su fin. La derrota fue total y 300.000 franceses quedaron sepultados bajo la nieve. Este contundente fracaso en Rusia obligó a Napoleón a replegarse y a retirar sus fuerzas de España. Así, en marzo de 1814, Fernando VII recuperó su trono. Una de las primeras medidas tomadas por Fernando fue declarar a Inglaterra como la nación más favorecida por el tratado del 5 de julio de 1814. A cambio de esto, Inglaterra retiró su apoyo a los rebeldes americanos y prohibió a sus súbditos vender armas a los revolucionarios. El embajador inglés en Río de Janeiro, Lord Stratford, le escribía al director Posadas: «No existe ya sombra de justificación para que estas provincias resistan la voluntad de Fernando VII». El directorio decidió encomendar a Belgrano, junto a Rivadavia, una difícil misión en Europa: conseguir la aprobación de las potencias europeas para la declaración de nuestra independencia. No era el momento más indicado. Cuando Belgrano regresó al país, a fines de marzo de 1816, había comenzado a sesionar el Congreso de Tucumán y hacia allí se trasladó. Participó en la declaración de la independencia y en el momento de discutir la forma de gobierno se sumó a la mayoría de los diputados que proponían la monarquía. Pero sugirió no buscar príncipes en Europa, sino entregarle el trono a un descendiente de los incas como forma de reparar las injusticias cometidas por los conquistadores contra las culturas americanas. El Congreso de Tucumán se encargó de desagraviar a Belgrano de aquel famoso reto del triunvirato, reivindicando su actuación patriótica y ratificando la bandera celeste y blanca que se ha usado hasta el presente y se usará en lo sucesivo como símbolo nacional. Durante la época de Rosas, sus partidarios se identificaban con el color rojo, mientras que sus opositores unitarios lo hacían con el celeste. Para evitar confusiones, Rosas mandó oscurecer la bandera, que pasó a ser azul, blanca y azul, con 4 gorros frigios, uno en cada ángulo. Tras la caída de Rosas en 1852, la bandera volvió a ser celeste, blanca y celeste. Hasta que Sarmiento la autorizó en 1869, estaba prohibido embanderar casas y edificios en las fechas patrias. Pero el presidente Roca, en 1884, volvió a limitar su uso a las reparticiones oficiales, como escuelas, cuarteles y barcos. Y aunque parezca mentira, se siguió discutiendo si debía ser azul y blanca o celeste y blanca hasta que en 1944 se establecieron por decreto los colores actuales con el sol en el centro. Esta bandera fue durante mucho tiempo la bandera llamada de guerra y quedó reservada a los actos oficiales. Finalmente, en 1985, durante la presidencia del doctor Raúl Alfonsín, se autorizó a todos los argentinos a usar la bandera con el sol. La política directorial será muy antipopular y provocará levantamientos en las provincias que llevarán a una verdadera guerra civil que durará décadas. En las provincias fueron surgiendo líderes populares, llamados caudillos, que defendiendo sus intereses regionales frente al poder centralista de Buenos Aires y su aduana, recibieron el apoyo de sus paisanos y se enfrentarán con el gobierno central encarnado en el directorio. Los caudillos de Santa Fe, Estanislao López, y de Entre Ríos, Francisco Ramírez, lugartenientes de Artigas, derrotaron a las fuerzas directoriales a comienzos de 1820. En enero de aquel año, Belgrano partió gravemente enfermo hacia su última misión: pacificar la provincia de Santa Fe. Pero a los pocos días, debió abandonar la comandancia y marchar a Buenos Aires por motivos de salud. A sus múltiples dolencias se sumaban los efectos del paludismo y una aguda hidropesía que le impedía caminar y montar a caballo.
El 13 de abril, ya en la capital, intentó que el gobernador y ex amigo Manuel de Sarratea entendiera su pésimo estado de salud y cumpliera con su deber de pagarle los 13.000 pesos que el Estado le debía de salarios atrasados. Esa era la suma que se había ido acumulando en años de incumplimiento e indolencia de un Estado que estaba en manos de una clase egoísta que no olvidaba cobrar puntualmente sus sueldos, pero condenaba a la miseria y mantenía lejos del poder a hombres como Belgrano, que lo habían dado todo por la patria y no habían dudado en donar la mitad de sus ingresos a la causa revolucionaria. Finalmente, tras desesperados pedidos de los amigos de Belgrano, el gobernador Sarratea, disponiendo de los fondos públicos como si fueran propios, solo se dignó a pagarle a Manuel una ínfima parte de la deuda. Aquel dinero no le alcanzó para nada y ya no le quedaban objetos de valor para vender. A su médico, el doctor Ridgett, le pagó con su reloj. El 20 de junio de 1820 no fue un día más en Buenos Aires. En plena guerra civil, la ciudad tuvo ese día tres gobernadores. Sin que nadie lo notara, moría Manuel Belgrano. Alcanzó a decir unas últimas palabras. Yo espero que los buenos ciudadanos de esta tierra trabajarán para remediar sus desgracias.